Hola, yo continúo en Piedecuesta y así es como usted lo afirma, pues existe esta buena noticia para esas personas que viven en sectores apartados de la ciudad y que con estos centros de salud beneficiarán su vida, beneficiarán la forma de poder acudir a un médico de manera más eficaz. Esta semana el alcalde de Piedecuesta visitó las veredas Planada, San Isidro, Upalá y La Esperanza, así como los barrios El Refugio y Paso del Puente, para realizar el acto de postura de la primera piedra de 6 nuevos puestos de salud. La idea es hacer un convenio interadministrativo entre la alcaldía y el hospital para que nos ayuden con recursos para que estos centros de salud funcionen permanentemente. Es decir, que ellos por medio de recursos ya sean gestionados por parte de la alcaldía o por parte de ingresos que le llegan a la alcaldía por parte de juegos de azar o todos los recursos que tienen en cuanto a salud sean invertidos en la atención a los centros de salud. Además de esto, se va a crear un grupo extramural que es el que va a venir a hacer la atención acá, conformado por médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros jefes que van a venir a prestar la atención en estos centros de salud. Según explicó la secretaria de Desarrollo Social y Económico, María Isabel Álvarez, estas obras fueron el resultado de un análisis entre la Secretaría Departamental de Salud, el Hospital Local de Piedecuesta y el gobierno de la misma municipalidad. No solamente era la construcción, sino que también estará la dotación lista para entregar, si Dios quiere, en el mes de noviembre a toda la ciudadanía. El hospital es quien estará directamente prestando el servicio. Y los líderes comunales del campo y de la ciudad reconocieron lo importante y vital que es la construcción de estos proyectos. Uy, hace 16 años estamos sin nuestro puesto de salud porque lo cerraron, pero gracias a Dios a un trabajo que se hizo en la Junta se logró este triunfo tan grande para nosotros. Realmente la comunidad lo necesita y acá seguramente pues van a acudir familias de la vereda de Chucurí, de La Vega, de Cartagena. La lejanía entre los sectores sería una de las principales causas para la construcción oportuna de estos puestos de salud. Y los más felices, los habitantes de estos sectores que nunca han tenido la posibilidad de tener un médico, una enfermera a la mano, y con la construcción de estos 6 puestos de salud, pues verán ese sueño hecho realidad. Esa es la información que suministramos a esta hora desde Piedecuesta. Continúen con más en estudio.